El Gobierno Nacional lanzó una nueva etapa de precios justos, con una canasta de productos básicos que sufrió un aumento del 3,2% y un conjunto adicional de 2.000 bienes con valores congelados hasta el 30 de junio. La presentación se realizó a las 11:30 horas en el Centro Cultural Kirchner. El directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó la emisión de un nuevo billete que incorporará la denominación 2.000 pesos y que se integrará a la actual línea peso. El nuevo billete, diseñado en colaboración con la Casa de la Moneda, conmemorará el desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina y tendrá como protagonistas al Instituto Malbrán y a la doctora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en nuestro país, informó el Banco Central. El Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Jorge Tayana, concretó la adquisición de 6 nuevos helicópteros de alta montaña a través del Fondo Nacional para la Defensa, destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea para búsqueda, rescate y salvamento.